Este, esto que pasó hoy, que lo acabo de describir a grandes rasgos, eh, el gobierno, en boca inclusive de su presidente, el presidente de la Nación, este, le echa la culpa a la oposición, porque dice, es porque ganaron ellos, está pasando esto. Y la oposición dice, no, es que el gobierno que está manejando mal la economía y entonces este, la consecuencia, la, es la culpa es del gobierno. ¿Quién, es el, quién tiene la, la razón? Okay. Mira, Juan que, que habla de economía en un contexto político, por si no. Obviamente. Primero, los resultados no los esperaba nadie. Uh -huh. hay que sentirse mal si vos decís, yo creía que... ¿Quería que te diga algo? Yo creo que Alberto Fernández tampoco los esperaba. No, no. ¿sí? Seguro. Así que empecemos por ahí. Pero la economía es de acá para adelante. Segunda cosa fundamental. Hay que hacer una distinción entre posibilidad y probabilidad. Posibilidad es un concepto cuántico cualitativo, las cosas son posibles o imposibles. Probabilidad tiene que ver con frecuencia. Entonces yo digo, ¿es posible que el oficialismo recupere tanto para hacer...? Es posible. ¿Probabilidad? Muy poca. Esto quiere decir que la toma de decisiones, que siempre de acá para adelante, tiene mucho más que ver con lo que la gente cree que va a pasar a partir del 10 de diciembre de 2019. Cuando asuma Alberto Fernández, que alguna otra consideración. Punto. Esto es muy importante. Entonces, lo que cambia las cotizaciones es la novedad. Si hubiera salido tres puntos, hoy todo hubiera estado calmo porque era lo esperado. Quiere decir que vos tuviste una novedad. Y esa novedad generó este tipo de, de efectos. Esto es economía pura. Ahora. Estamos en un medio político, medio político muy particular. Alberto Fernández no fue electo presidente y ni siquiera tenemos un régimen eh, parlamentario. Si hubiera sido en Inglaterra ayer, ayer anoche el presidente Macri presentaba la renuncia, Alberto Fernández hoy se reunía con la reina y le presentaba el gabinete y mañana empezaba a actuar. No es así. Alberto Fernández puede decir lo que quiera, están en campaña, el presidente también está en campaña, puede decir. Muchachos, perdón, yo no soy el presidente electo, soy el candidato que tiene más chance. Con lo cual, tenemos un problema, entre comillas, técnico muy serio. ¿Cuál es el problema? Que mi tía Carlota, para saber si se queda con el título, renova el plazo fijo, para el estilo, está mirando a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández está en campaña, con lo cual él puede... Y el presidente Macri. Pues bueno, sí, el presidente Macri. Y Macri tiene razón cuando dice, pero ¿sabe qué? La gente compró dólares por lo que cree que vos vas a hacer. ¿Por qué? Porque si no hubiera comprado el viernes pasado, si alguien dice, Ven, compro dólares para castigar al presidente, le hubiera comprado el viernes pasado mucho más barato. Entonces mm. tiene que ver con la cosa para adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? un problema muy serio porque... Porque es una transición y esa transición es inevitable. Entonces, tenemos una campaña electoral, ya empezó la campaña electoral, la oposición está hablando en la campaña, el oficialismo está hablando en la campaña, hay una vuelta el 27 de octubre y hay otra, de ser necesario, el 24 de noviembre. En el medio vamos a estar con ese tipo de vaivenes. ¿Qué le recomendaría yo a Alberto Fernández? Si es que le, le tengo que recomendar algo. Alberto. Ya andate buscando tres o cuatro o diez economistas en serio para que a vos te digan, porque hoy en probabilidad tenés la mala suerte de ganar. Así que mejor que vayas pensando en serio qué vas a hacer. Si lo querés decir antes o no, no sé. Claramente que al presidente Alberto Fernández le conviene una economía que no vuela por los aires. Pero la pregunta política es, ¿al candidato le conviene o no? Menem, ¿qué incentivo tenía a comienzos de 1989 aclarar las cosas para que este eh, a Alfonsín le fuera mejor desde el punto de vista económico? Ninguno. Entonces vos puedes tener acá un problema de falta de incentivo para poner las cartas sobre la mesa. Y bueno, es una realidad política. Bueno, de hecho, eh, eh, Alberto Fernández estaba diciendo que el dólar estaba subvaluado. Hoy ya empezó la devaluación. Pero vos te das cuenta... Pero bajo la gestión de Macri. Pero todo esto, además, tiene unos bienes fenomenales. Porque esto parece un partido de fútbol. A las 12 estaban 61, a las 56, qué sé yo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Mañana qué hora? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Mm. Está en la naturaleza. Es una cosa absolutamente, digamos así, fluida, donde por ahora tenés que tener una atención, porque los que la gente cree que vienen todavía no tienen cómo definirse y probablemente no sepan tampoco qué es lo que van a hacer. Y junto con eso hay una lucha entendible por parte del oficialismo que dice: pará. Esta batalla no terminó, empezó la verdadera campaña y ahora vamos a ver qué es lo que pasa este, en octubre y eventualmente en noviembre. Ahora, faltan dos meses y medio para la próxima elección, para la primera elección en serio. Así es. En serio, porque así la de es. ayer fue una gran encuesta nacional. Vamos a vivir dos meses y medio con esta incertidumbre económica y con así estos es. vaivenes económicos. Así ¿Sí? es. ¿Por qué? Porque la naturaleza política te dice así. Sí. Uno podría agarrar y decirle... Al, al, a, a Alberto Fernández sea patriota, pero, de, 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 decílo si querés, pero digamos, él está en, haciendo política igual que el oficialismo está haciendo, digamos, política. Claro. Entonces, es lógico, se juntan, se felicitan, mira para un lado, mira para el otro, están organizando la campaña, etc. Lo que digo es, junto con, no tiene por qué decirme a mí, pero digamos, junto con eso, vayan pensando qué es lo que van a hacer en sí. La política económica es una cosa muy concreta, muy específica. Yo puedo entender grandes generalidades, pero la política económica es muy específica. Ahora, ¿con qué país se va a encontrar Alberto Fernández o Mauricio Macri el día 11 de diciembre? Hasta ahora, vos te encontrás con la herencia que dejó Cristina en 2015 más la que le sumó Macri. Es como si vos en tu familia resulta que tu abuelo se gastó los ahorros, tu hijo se endeudó y vos venís atrás. Hasta ahora, ¿acabado de eso? Viene una dinámica de acá hasta octubre, noviembre, que Dios sabe en qué consiste. Mm. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué solución para la economía podría tomar la política para atemperar ah. esta inestabilidad de estos días? Es muy difícil. Porque uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no hacemos la primera vuelta mañana? Yo no sé si es posible, si es deseable, cosa por el estilo. Mientras tanto, cada uno sigue haciendo política, porque estamos en campaña, insisto. Ayer no elegimos presidente, ayer elegimos candidato. Que uno tiene más probabilidad, el otro tiene menos probabilidad, pero cada uno de ellos va a seguir trabajando desde el punto de vista político. Eh, la, de, la devaluación termina en un pico inflacionario. Vos tenés hoy un aumento de la incertidumbre. Eh, la te, por razones estadísticas, sabemos qué pasó con el dólar, con el río País. ¿Qué habrá pasado con la muzarela? ¿Qué pues ha pasado eso. con los libros? ¿Qué bueno. ha pasado con esto? Bueno... Puede haber pasado de todo. Yo vengo de dictar una clase. Sacó el tema y alguien me dijo que vio en un supermercado más gente. ¿Por qué? Porque alguna gente dijo: No voy a comprar dólares, pero voy a comprar queso rayado. No. Muy bien. Por otro lado, alguien puede agarrar y decir: En la enorme mayoría de los seres humanos, cuando adoptan la mayoría de las decisiones, el aumento de la arruga. Particularmente viene durable. Vos de repente. Pensabas normalmente con cambiar el auto, cambiar. y yo decía ahora, bueno, vamos a ver. ¿Qué apuro tenés? Para cambiar la camisa, cambiar el auto. Entonces, es muy probable que hoy toda una serie de transacciones se hayan. hayan vamos a esperar un poco. Es decir, yo tengo que esperar que el nivel de actividad económica momentáneamente haya, digamos, caído. Y además se verá. Decime, este. ¿Cuál fue el principal, porque recién decía hablabas de los errores de Macri también, los errores de Cristina, ya sabemos, dejó déficit insoportable, déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, tarifa atrasada. ¿Cuál fue el principal error de Macri? Yo no hablaría, no sé si el principal error o cosa por el estilo, yo siempre le he dado mucha importancia al de un débilidad organizacional no haber tenido un ministro de Economía, no haber tenido algo a cargo, se embararon con esto de metas de inflación que siempre dije que era una estupidez conceptual. Y encima pusieron un número que no se lo creía nadie, con lo cual meta de inflación sí me pareció... Bueno, pero errores, cosas por el estilo. El presidente de la Nación tiene una forma de, de, de decir que hay que entenderla. Hay dos ejemplos muy interesantes. El año pasado eh, ir al fondo, este año, contratar entre comillas a, a Pichetto. Eh, 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 el presidente viene, 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 y de repente, tac, en dos minutos toma la decisión. Fuimos al fondo el día que Caputo le dijo, presidente, no nos, no nos presta más, vamos al fondo. Y yo creo que este año, por supuesto no estuve en las reuniones, pero alguien debe haber muestro, mostrado al, al presidente una encuesta que dice, presidente, no nos vota ni la tía, tráelo, a, digamos así, a, a Pichetto. Entonces, es una forma, digamos, de tomar las decisiones. Algunas cosas que hace, desde ayer se lo piden, cambie gabinete, haga esto, no sé, fusile... Son difíciles de entender porque... Porque vos tenés un tema en este contexto de credibilidad, ¿te das cuenta? No, uh -huh. no es fácil decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Por lo cual voy a. Comer? De hecho, si vos me presionás a mí, dentro de un rato va a venir Finanza, que sabe mucho más que yo. Pero digo, me da la impresión de que la campaña empezó sobre la base del superterror. Uh -huh. Bueno, es una estrategia. Yo no me voy a meter con la estrategia. ¿Quién soy yo? ¿Va a decir un Desde el punto de vista económico económico, ¿es un error o un acierto? No, vamos a ver en función de los resultados. Pero vos tenés que entender que ese tipo de mensaje está puesto al servicio de una cosa que se llama el 27 de octubre quiero ver quién gana. Punto. Entonces, acusar al, al oficialismo, a la oposición, de que están 100% metidos en la política es una pavada, porque es, es obvio que están en eso. ¿no? No, es obvio que este es el momento para hacer eso. ¿Qué hay que haga? Claro. Decir al presidente, ¿por qué no piensan nuestros nietos? O al de la oposición, ¿usted por qué no está.? Estamos en la inmediatez total. Sí. ¿Vos crees que el, el, el Kirchnerismo o Alberto Fernández este, cambiaron la concepción económica con la que se fueron del gobierno, que no estaba Alberto en ese momento? No, no tenemos cómo saberlo. Mm. Y no tenemos, evidentemente, cómo saberlo. Eh, lo que yo le digo a todos los dirigentes políticos, en este caso Alberto Fernández, es obvio. Vos tenés que reunirte con economistas, así como en otras disciplinas, y con ellos tenés que ser muy exigentes. El dirigente político, al economista, le tiene que decir: Mira, para decir pavada estoy yo en la tribuna, déjame a mí, ese es mi laburo. Pero vos a mí me tenés que decir las cosas como son, digamos, en realidad. Exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿entendés? La grandilocuencia está fenómeno para la campaña. Pero el 27 de octubre o el 24 de noviembre termina la campaña y cuando termina la campaña el que gana la elección se jode, tiene que remangarse y ponerse a laburar y cuando vos te pones a laburar dos más dos son cuatro, no, no es cualquier cosa. ¿Vos unificarías de vuelta el ministerio, aconsejarías unificar de nuevo el ministerio de economía? La gran ventaja de tener un ministro de economía es que junta los pedacitos. Eh, este gobierno por alguna razón que no sé, vale, dijo no, Porque no quería un, un caballo, no quería un lavaña? Yo, yo digo, no, un ministro, un tipo que junta los pedazos, que, mm. que ve la relación entre los distintos pedacitos mm. que tiene, digamos, la política económica, que los arma, que los anuncia y cruza los dedos para que lo crean. En Argentina tenemos, cada uno de nosotros tiene adentro una historia que nos da una sensibilidad, una falta de credibilidad fenomenal. Supongo yo que hacer política económica en Canadá es más fácil que en Argentina, porque de repente los canadienses no tienen, no digo que son idiotas, digo no tienen una historia como la que tenemos nosotros de que me dijeron una cosa, pero después ocurrió otra cosa, con lo cual vos tenés una sensibilidad muy especial. Esto quiere decir que el desafío del equipo económico, cualquier gobierno es mucho más exigente que los otros países. Bueno, ahora, cuando vos ganás, no preguntás más nada. El que tiene una responsabilidad ejecutiva se tiene que mandar, tiene que vivir, y después los historiadores verán cómo lo tratan. Eso viene después. Ah, eh, eh, decime, este, hay una cosa que te iba a preguntar sobre un colega tuyo que fue candidato a, a presidente, que fue la ¿Y por, ¿Por qué crees que... A ver.. Estaban las condiciones dadas para que hiciera una buena elección. Eh, inestabilidad económica, eres un economista, pasó con, con suerte por el Ministerio de Economía, hizo una elección normal. No tengo una explicación eh, sin intuición. Acá se polarizó. Cuando vos te polarizás, los demás sufren. Esta es la única explicación digamos, que tengo. Por otro lado, hay que decir lo siguiente. La manera era candidato a presidente. Uh -huh. Porque acá venimos con el tema de que, bueno, fue economista, bien, de ese economista y tuvo. Vos tenés la teoría de que los economistas no, no tienen que ser candidatos a presidente. No, 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 no. Yo no digo, no tenemos ningún, ninguna cosa, ni a favor ni en contra, como cosa especial. Pero lo que digo es, estamos hablando de un candidato a presidente, no a ministro de Economía. Porque la gente dice, no, pero este va a resolver el problema, porque fue ministro de Economía o tiene formación económica. Bueno, es candidato a presidente. Y como tal. Sufrió los embates y lo que es una, una polarización. Esta es la única respuesta que tengo, por eso soy un experto. ¿no? Muchas gracias, Juan Corda.